Luego de haber concluido la serie de conferencias que se realizaron en el marco del curso taller para la identificación del murciélago hematófago, esta tarde el grupo de asistentes se trasladaron a una cueva denominada Snacamostoc, ubicada en Ejecayan, para realizar las prácticas en campo capturando animales de esta especie. Acuérdense que le vamos a untar lo menos que se pueda con la finalidad de que pueda regresar a su lugar de origen y pueda volar. Aquí en un lado y aquí en el otro. Ahora sí, nos trasladamos acá para llevar a cabo la captura. Ya afortunadamente encontramos las especies que buscábamos. Y ya ahorita ya se le dio el tratamiento por medio de warfarina, con la finalidad de que ya conozcan la captura en cueva. Ahorita ya pretendemos salir de la cueva para trasladarnos al municipio de Tuzamapán de Galena. Como verá, capturamos varias especies de hematófago, pero bueno, la finalidad de esto es darles a conocer cómo se capturan y cómo se les trata, y que conozcan el lugar y el trabajo que se hace en cueva. ¿Aquí cómo se capturaron? ¿Estaban aquí en la misma caverna? Sí, se acorraló el refugio de ellos y bueno, se puso la red procurando de que no escaparan y quedaran atorados ahí directamente. No lo hicimos de la manera normal, con la finalidad de que fueran atrapados más rápido. Se tomaron con la mano, digamos. Sí, claro, con guantes de carnaza, y bueno, pretendemos que no salga ningún afectado, ningún mordido. Se les ha estado dando la indicación de cuáles son las medidas preventivas para evitar que no se vaya a salir algún mordido por ¿Es el objetivo, digamos, de aplicar la warfarina en el murciélago hematófago? Pues en estas colonias, que son muchas, vemos que hay bastantes, es disminuir la población de murciélagos hematófagos. Por cada murciélago, digamos, que se libere, ¿cuántos se ven infectados para que puedan morir? Pues de 20 hasta 40 animales se ven afectados por esto, y solo los de su especie, ya que los nichos que ellos tienen son nada más de especies hematófagas. ¿Aquí hay hematófagos? Sí, esta es una especie hematófaga, la que capturamos, la que ya grabó usted, y pues no se le ha encontrado hasta la fecha ningún beneficio. Aquí se mostró la captura con red de niebla en refugio y la captura en percha, método con el cual se pudo atrapar a algunos murciélagos. Estas actividades se realizan con el objetivo de prevenir la rabia paralítica bovina, señalando que este murciélago portador del virus es la única especie no benéfica de las más de 1900 que se tiene registro. Y se pusieron dos tipos de redes junto con los participantes del taller. Una red aquí atravesada la entrada de la cueva, esto se llama como captura con red de niebla en refugio. Y la idea es que, pues, cuando oscurece, de manera natural los murciélagos van a salir a buscar alimento y quedarían atrapados en la red. Nada más se hizo como demostración porque lamentablemente ahorita no podíamos esperar hasta la hora que oscureciera y que los murciélagos salieran, porque nos tenemos que ir todavía a hacer otras capturas en otros sitios. Entonces simplemente fue para demostrarles cómo se colocaba la red. Y luego lo que hicimos con otra red, también de niebla, pero con un hilo un poquito más grueso, hicimos lo que se denomina captura en percha. Es decir, cuando el murciélago está dentro de su refugio, colgado cabeza abajo, nosotros vamos con una red, y si el refugio tiene una altura accesible, en este caso los murciélagos estaban colgando a 2 metros de nuestra cabeza, bueno, perdón, 2 metros del suelo. Entonces simplemente nos estiramos con la red, la pusimos en una bóveda que había en el techo, y los murciélagos que estaban perchando arriba, es decir, descansando, colgados, bajaron, y pues fue una manera mucho más rápida de atraparlos, no tuvimos que esperar que oscureciera. Uno de ellos fue tratado con un vampiricida. Es una pomada roja, ya tomaron ustedes video de eso. Se trató untándole la pomada en el vientre y en el dorso, y luego se liberó también aquí mismo en la cueva. Y los otros 3 murciélagos que se capturaron se llevan vivos, en un rato se sacrifican y se guardan para enviarlos al laboratorio en Puebla para que les hagan
análisis de la presencia del virus rábico, a ver si estaban infectados o no. Pero le digo que ya hemos hecho varios análisis de varios murciélagos que hemos capturado aquí y hasta ahora han salido todos sanos. ¿Es decir que el murciélago hematófago que está acá no tiene rabia? Bueno, hasta ahora en esta colonia hemos tomado diferentes organismos en varias oportunidades y hasta ahora no nos ha salido ninguno con rabia, lo que no indica que pueda llegar a ocurrir en algún momento. Por eso es que venimos a visitarla pues de manera repetida, como para estar pues monitoreándola y tener mayor seguridad. La bióloga mencionó claramente las características del murciélago hematófago vampiro. Es una... ¿Ah? Morde el guante, ¿va? Sí. No, la vimos que la trajo un chavo hace rato, pero no. ¿Macho no escrotado? ¿Qué es escrotado y no escrotado? Una escrotada. No están los testículos y son más escrotada. Ah. No, esa es una hembra. Tiene aquí sus... No, no, a ver. No, este es el excremento. Este es un macho no escrotado. Macho no escrotado. Este, no, digamos que es este. No se le, sí, no se le va a ver las los testículos. Ajá. Se le puede ver las características del hematófago, que son las orejas puntiagudas, la nariz como de cochino. El labio inferior en forma de V, como partido, ojos grandes, la membrana que existe entre las dos patas está muy, muy reducida. ¿Sí ven? ¿Sí? Uh-huh. Esta membrana de alas, pero que existe entre las dos patas, se llama uropatagio, está muy reducido. Uh-huh. Y tiene un pulgar muy desarrollado, se puede ver aquí. Uh-huh. Y el pulgar tiene tres cojinetes, uno, dos, tres cojinetes. Su pulgar es muy largo, uh-huh, y lo usa para, por ejemplo, caminar en el suelo. Esas son las características más importantes, ¿no? Esta fue una buena práctica para estudiantes de nivel universitario de diferentes centros educativos de la región, lo que consideraron como benéfico. Para decir, o sea, resumidamente fue muy importante, ya que muchos de los productores desconocen, mucho de la gente también desconoce lo que es la importancia más que nada de este tipo de eventos, ¿no? Conocer acerca de todos los peligros que puede ser para el productor y igualmente para la misma persona. En ese sentido, los conocimientos son muy importantes para ti, que estás estudiando, sabemos lo que es zootecnia, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí lo más importante fue conocer que, aunque sean animalitos muy sencillos, muy X, por decirlo así, pueden haber una gran repercusión en lo que es la ganadería, la principal fuente de ingresos de algunas familias especialmente. Posterior a esto, las prácticas se trasladaron al municipio de Tuzamapan de Galeana para realizar la captura en corral, concluyendo el curso este miércoles en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez. Pues cercamos todo lo que es alrededor de donde encierran el ganado y ahí esperamos hacer un rondín cada 20 minutos para ver si son capturados en esa red que se coloca. Ahí se capturarían cuando están atacando al ganado. Sí, ya van directo a morder al ganado. Y como sabemos, es la alimentación por la que acuden a ese lugar. Ahorita se retiran, se llevan los murciélagos también para su análisis. Así es, para un monitoreo epizootiológico de este lugar y para saber si están enfermos de rabia y hacer actividades en el momento. ¿Algo más que desee comentar por hoy? Pues nada, gracias. Hasta ahorita ahí la llevamos y estamos teniendo muy buena respuesta y pues es más información a la población. Digamos, en ese sentido de la respuesta que hubo también por parte de los asistentes, ¿se planearía la realización de otro curso taller de esta índole? Así es, la bióloga Verónica Ortega y el médico Roberto Soto tienen la finalidad de que esto mismo se lleve en otros municipios del estado que están siendo afectados también por el problema de rabia paralítica bovina. Para SBC Noticias, José Rosas.